Saludos, muy buenas tardes. La Diputación Provincial ya tiene listas las ayudas para los municipios que soliciten obras y, por lo tanto, quieran generar empleo. La institución provincial repartirá en total 2,5 millones de euros y los contratos que se realicen serán de unos 3 meses. Y de los sindicatos mayoritarios de Policía Nacional y Guardia Civil nos llega una propuesta llamativa. Quieren unir ambos cuerpos para que su trabajo sea más eficaz y se ahorren costes. Ya de cara al fin de semana les invitamos a ir a Ovejo. Allí podrán ver en vivo y en directo su famosa Danza de las Espadas. Lo han visto al comenzar, la Diputación Provincial va a repartir entre los ayuntamientos cordobeses el mismo dinero del año pasado para pagar obras que generen empleo. Serán 2,5 millones de euros que generarán alrededor de 2.000 contrataciones. El delegado de Hacienda de la institución provincial reconoce que esta cantidad es insuficiente, pero asegura que no hay para más. El año pasado el plan de empleo generó 1.870 contrataciones en los municipios de la provincia de Córdoba. 79 ayuntamientos y entidades locales autónomas se beneficiaron de unas ayudas que en total supusieron 2,5 millones de euros. Ahora, en 2013, se mantiene la misma cantidad y los mismos criterios a la hora de repartir. El 66% corresponde a una cuota fija de 19.900 euros para ayuntamientos y 6.000 para entidades locales. Un 20% se distribuye de manera proporcional según el número de habitantes de cada localidad y el 14% restante va en función de la tasa de paro. La media de duración de los contratos es de algo más de 3 meses. Distribución. Como sabéis, estos planes, la gran novedad, Gobierno PP, introducir variables objetivas para un reparto objetivo de los recursos, sin elementos subjetivos que fuesen o rayasen pues la injusticia, la discrecionalidad, la arbitrariedad o el amiguete de turno, el político, alcalde, amiguete de turno. De los 2,5 millones de euros del montante total, 300.000 van destinados a la zona norte de la provincia, donde el problema del paro es más grave. No obstante, el delegado de Hacienda asegura que también hay otras zonas como el sur o la Vega en las que las tasas de desempleo empiezan a ser preocupantes. Este año el plan de empleo prestará especial atención a las mujeres desempleadas del ámbito rural, un sector de la población especialmente afectado por la crisis económica. Estas ayudas se aprobarán en el próximo pleno de la Diputación con el consenso de todos los grupos políticos. No obstante, Salvador Fuentes reconoce que son insuficientes, pero según ha asegurado, no disponen de más recursos. A Salvador Fuentes le hemos preguntado también por los posibles daños que han podido causar las intensas lluvias caídas en los últimos días en la provincia. El vicepresidente de la Diputación ha asegurado que están preocupados tanto por el estado de las carreteras como por los problemas que está presentando la red de abastecimiento de agua. Estamos teniendo problemas en las carreteras, muy preocupados porque, y yo quiero reconocer el trabajo que están realizando los técnicos de la casa, tanto en carretera como también en el tema de Emplaza. Como sabéis, en Montilla, este fin de semana, el día 27, hubo avería. Son estructuras grandes que se desplazan por el corrimiento de tierra. La zona sur se caracteriza por ser una tierra muy arcillosa. Tenemos que cambiar la infraestructura de agua. Son redes que se hicieron en su día y que yo creo que esas redes tienen que estar dentro de que entren en un escenario presupuestario aceptable, de forma más razonable. Cambiamos de asunto. Los sindicatos mayoritarios de Policía Nacional y Guardia Civil se han unido para proponer al Gobierno un nuevo modelo de seguridad, más acorde con los tiempos en los que vivimos. Ese modelo incluiría la unión de ambos cuerpos en uno solo. Aseguran que con sus propuestas se podrían ahorrar hasta 4.000 millones de euros y que los ciudadanos notarían cómo hay más agentes en las calles y menos en las oficinas. En España existen en estos momentos 6 grupos policiales: Guardia Civil, Policía Nacional, Local y Autonómica, Vigilancia Aduanera y CNI. Pero según los propios agentes que la componen, no están bien coordinados y esto hace que su trabajo no sea eficaz. Por eso proponen un gran cambio: que Policía Nacional y Guardia Civil se unan en un solo cuerpo. De esta forma, dicen, se evitarían duplicidades de servicios y dependencias, habría más servicios operativos y menos administrativos. Calculan que la adaptación estaría completada en unos 5 años y que el Estado se ahorraría unos 4.000 millones de euros. El modelo policía español actual necesita un estudio, una reflexión que se adecue a la realidad policial española, a los requisitos que implica nuestra pertenencia a la Unión Europea, ¿no? Consideramos que han fracasado la política de las juntas de seguridad
tanto la Junta de Seguridad como la Junta de Seguridad Local de Seguridad, en su competencia, ya que no existen canales operativos permanentes, mecanismos de cooperación que se ajusten a un mejor servicio a la ciudadanía, ¿no? Están convencidos de que no hacen falta más agentes, sino una mejor organización. De hecho, España está muy por encima de la ratio europea. En el continente la media es de 3 policías por cada 1.000 habitantes y aquí es de 5. En Estados Unidos, por ejemplo, son 2. En un país como el nuestro, con 46 millones de habitantes, hay 224.000 agentes, mientras que en Francia, más poblada, con 65 millones de ciudadanos, hay 228.000 agentes. Antes de comenzar esta rueda de prensa, los comparecientes han querido denunciar las presiones que están recibiendo los representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles por parte de sus superiores. Sabía que el presentarse ante los medios le iba a traer problemas, pero aún así ha querido hablar. El secretario de Relaciones Institucionales de esta asociación ha asegurado que están molestando incluso a su familia. Molestan a mi familia en mi casa. Mandan escritos, mandan vehículos policiales a la puerta de mi casa a mandarme un escrito. Cualquier excusa es buena para ese tipo de acciones. Aclarar que todas las notificaciones se han dicho ya por activa, por pasiva, por escrito, que se hagan en la sede de la Asociación Unificada de Guardias Civiles que hay en Córdoba. Eso se lo saltan a la torera y, como les digo, lo llevan con vehículos policiales a mi casa. Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía ha querido mostrar su apoyo a sus compañeros e incluso han anunciado medidas si esta presión continúa. Si esto continúa por parte de quien la esté realizando, valoraremos muy mucho la Asociación Unificada de Guardias Civiles y el Sindicato Unificado de Policía medidas democráticamente establecidas dentro de nuestra libertad sindical, como puede ser manifestaciones o otro tipo de medidas, pero no vamos a permitir que se siga molestando de la forma que se está haciendo a los compañeros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles simplemente por venir hoy a este tipo de reuniones a expresar su opinión, ya que es una asociación legalmente constituida dentro de la Guardia Civil. También ha querido hacer pública su denuncia hoy un grupo de personas discapacitadas a las que no se les ha pagado el dinero de sus becas. Participaron en el programa EPES que promueve la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Pero esta entidad no les ha pagado a pesar de que ya ha recibido la mayor parte del dinero de la Junta de Andalucía, que es la que financia el programa. Desde hace tiempo funciona en Andalucía un programa de becas que permite a personas con algún tipo de discapacidad realizar prácticas en empresas privadas. Ese programa está financiado por la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo, pero lo gestiona la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. El problema es que los becados no han cobrado. Solo en Córdoba hay 39 afectados y a cada uno de ellos se les adeudan 798 euros. En el conjunto de Andalucía son casi 300 los afectados. Yo he tenido contacto con personas de Jaén y de la provincia y de Cádiz y Málaga. Y en todo momento ellos me han comentado que la situación es la misma, que ellos le piden a la CAN el ingreso de la beca, pero que ella no responde. Los becados tienen constancia de que la Junta de Andalucía ha pagado a la Confederación el 75% del dinero que aporta, pero no saben dónde está ese dinero. Aseguran que han intentado en varias ocasiones contactar con los responsables de esta entidad, pero que no han tenido éxito. Pero ellos no responden a nada. Hemos intentado localizarlo. No nos cogen el teléfono. La directora no se pone. El gerente está desaparecido. Y no tenemos conocimiento de ellos por ningún sitio. Ellos consideran que no se está procediendo con justicia con un colectivo tan vulnerable como este, personas desempleadas y discapacitadas que luchan por integrarse social y laboralmente y que ponen muchas esperanzas en programas como el EPES. También creen que es inadmisible que la Administración Autonómica no les haya exigido que realicen inmediatamente esos pagos a unas personas que en muchos casos realizaron sus prácticas hace casi un año. Mientras tanto, en los laboratorios Pérez Jiménez se siguen dando pasos para intentar solucionar la grave situación por la que atraviesa la empresa y sus trabajadores, que llevan muchos meses sin cobrar sus nóminas.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba ha admitido a trámite la propuesta de convenio para la venta de la rama productiva de los laboratorios. Esta opción la presentó hace unas semanas el administrador único de la farmacéutica, Sergio Martínez, y lo hizo porque hay comprador, Gesfacor, un grupo inversor andaluz que se ha comprometido a asegurar la continuidad de la empresa, mantener el empleo y pagar a los acreedores. Hay que recordar que Pérez Jiménez acumula una deuda de 50 millones de euros. A partir de ahora, los administradores concursales tienen un plazo de 10 días para emitir su evaluación sobre esta propuesta de convenio, a la que habrán de atenerse las ofertas de compra que se presenten. Sería el nuevo inversor el que se haría cargo de los contratos de los trabajadores, que han acogido con optimismo esta propuesta después de llevar más de 10 meses sin cobrar sus nóminas. Si no tienen nada previsto para este fin de semana, les proponemos un viaje. No se van a tener que desplazar muy lejos, tan solo 40 kilómetros, que es la distancia que separa la capital del municipio de Ovejo. Allí celebran el domingo su romería en honor al patrón San Benito, pero lo más peculiar del recorrido está en la Danza de las Espadas, un evento ancestral que busca el reconocimiento de Bien de Interés Turístico de Andalucía. Dicen que se empezó a representar allá por el siglo XIV y desde entonces los habitantes de Ovejo han conseguido transmitir de generación en generación la danza de las espadas. Al parecer, el origen de esta representación hay que buscarlo en época íbera, cuando se realizaban sacrificios para el gran maestro. Ahora, en pleno siglo XXI, el sacrificio no se lleva a cabo, afortunadamente, pero sí que se representa simbólicamente el ahorcamiento de ese maestro. Y todo con una gran habilidad por parte de los danzantes, que demuestran un magistral manejo de la espada y el baile simultáneamente. El referente más importante, tanto cultural como turísticamente, y dado que lo pensamos así, estamos haciendo obra y poniendo el empeño necesario para conseguir que la gente que visite Ovejo no tenga que ir a Ovejo justo en los días que la danza que la danza hace su espectáculo, sino que estamos haciendo un centro de interpretación cultural para que las personas que vayan a Ovejo en cualquier época del año puedan saber de qué se trata. Tanto el Ayuntamiento como la Diputación han decidido este año darle más difusión a este particular evento y apoyar así la labor que realiza la Cofradía de San Benito, que era la que hasta ahora se había encargado en solitario de organizarlo. De hecho, en la última edición de Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid, la Danza de las Espadas de Ovejo fue la encargada de poner el colofón a la promoción de la provincia. Es una danza muy singular porque son muy pocos los casos que hay en nuestra geografía nacional, en la península ibérica, en cuanto a representaciones de esta índole. Por tanto, entendemos desde el Gobierno de la Diputación que es un producto turístico a explotar y un producto que puede y que debe ser un referente para la provincia de Córdoba en materia de desarrollo económico, precisamente a través de esa difusión, de esa promoción del evento, que es lo que pretendemos realizar. El próximo domingo a las 9 de la mañana se saldrá de la parroquia de Ovejo camino a la ermita. A las 12 y media se celebrará la misa romera y después comenzará la procesión del santo, que irá acompañado en todo momento por el grupo de danza. A medio camino representarán la histórica danza. A lo largo de la mañana la cofradía repartirá buñuelos y vino entre los asistentes y también recibirán donativos, aunque de una manera un tanto atípica. Los fieles enganchan billetes al manto del santo. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer martes 12 de marzo. 2, 23, 24, 27, 31, 34. Número complementario 48, reintegro 2. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 16.628. 1, 6, 6, 2, 8. Y esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 14 de marzo en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas en moderado descenso, con heladas débiles, principalmente en Sierra Morena y la Subbética, rondando una máxima de 14 grados y una mínima de 1. Los vientos soplarán del noroeste flojos.
Entre la oferta que traemos en nuestra agenda cultural estos días, hay música mañana en el Teatro Góngora, el viernes el bailaor Israel Galván en el Gran Teatro y ya la semana que viene un tributo a Frank Sinatra. Esto es todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy. Volvemos mañana con más información de Córdoba y provincia. Disfruten de lo que queda de día hoy que no hay lluvia. Adiós.